Guys, good morning everybody. I expect all of you to be incredibly well. So today, we are together once again to have this incredible experience about learning English. Today, we are gonna go exactly on the same direction. We are not gonna go like this, not like this. We are gonna go just straight. And today, we are gonna go on. We are gonna go on talking about modal verbs. So I'm gonna write down, first of all, as usual, our expression, which is welcome back. So welcome back is because yesterday you were here with me as well. So that is why I say back. Okay, so back is when you come over and over and over again. Okay, so welcome back, guys. Okay, it's nice to see you. I mean, on the cam, once again. Give me a second. Alirio tiene la cámara pixelada. Hi, teacher. Yeah, good morning, guys. Give me a second. In the meantime, I am admitting the student who are late, 5 minutes late. Okay, so let's wait a minute. In the meantime, we can do it all right? So the idea for today, guys, is we are gonna go on working. Working with what? Working with modal verbs. So I'm gonna write it down. But we are not gonna talk about all the modal verbs, no, in our first class. Obviously, we are not gonna do that. But something that we actually can do is go step by step, so we can study one in a class. Yesterday, we were talking about can. Yeah, can. And when we use can, teacher, okay, many reasons. For example, when you express abilities. For example, I can draw a flower. What? Yes, I can draw a flower. Yes, draw a flower. Give me a second. I'm gonna draw a flower. Okay, so you start like this, and you, can you see? Give me the leaves. And you say, look at my flower. I can draw a flower. That is because you are, or you have the ability, or you are able to draw a flower, because it's simple, it's not difficult, you can do it, you can do it. Because it's an ability that you don't need, wow, so many skills. It's very easy to draw a flower, all right? So when we use can, guys, we use can when we talk about abilities. For example, you can say, I can turn on the light, and I turn on the light. So now more light. You know, I say, no, a lot of light. So I can turn off the light. So I mean, I can turn on, or I can turn off. Okay, so bear that in mind. For example, another ability. This is my bottle of water. So when teacher Alirio is speaking and speaking and speaking all the time, sometimes he gets thirsty. So when that happens, teacher Alirio just open the bottle and teacher Alirio can drink some water. Can I? Let's see. Oh yeah. It's refreshing. Okay, yeah, that's right. So I can do it. So when you say can, it's because you actually, guys, express some ability. So bear that in mind. I'm gonna show you like a copy today, okay? Just to start very quickly, starting the topic. So give me a second. Tell me, buddy, make your question. Teacher, en una oración se podría decir, digamos, en el verbo modal can y el sustantivo can, pero el can de lata se podría decir, digamos, yes, he can eat, yeah, can of tuna. Yeah, he can eat a whole can of
Tuna. Hey, guy. And that is totally perfect. What's your name? What is your name? My name is Samuel Ramirez. Samuel, you're very intelligent. It's possible. Why, Samuel? Because this is the verb, but this is a noun. In Spanish. Este es un verbo, mientras que esto es un sustantivo. El verbo es poder y el sustantivo es lata. So that is why it's possible. Yes. He can eat a whole can of tuna. I have a question. What is the translation of this statement in Spanish? What is the translation in Spanish? He can eat a whole can of tuna. Tell me. What is the translation of that? What is the translation? Does anybody know what the translation is? ¿Alguien sabe la traducción? If you know it, just tell it to me. Don't be stingy with vocabulary. All right? Vamos a traducirlo en español. What is the translation into Spanish? Él. Él puede... comer. Él puede comer o él puede comerse... Ajá, go. Good. Él puede comerse... Do you know what is in English whole? Do you know what whole is? Yes or no? Tell me. Do you know the word? ¿Conoces esta palabra? No. All right. So I would like to pay careful attention. I'm going to explain the vocabulary because vocabulary is everything in English. No vocabulary, English, impossible. All right. So you say whole. ¿Cómo se ve pixelado? You say half. You say quarter, you say a bit, and you say a little bit. This is when we are talking about quantity. And I would like you to pay careful attention, you know? Cuando hablamos de cantidad, in English, you say quantity. Hey, I like your car. I would like to buy your car. Tell me the quantity. I'm going to give you $1,000,000. Oh, wow. It's yours. And you're going to give the key of the car because it's a good business. Okay. English, buenos días. Qué para interrumpirle. Pero es que aquí no se escucha nada. Does everybody hear me well? El resto de la clase puede escuchar bien. Yes. Yo creo que es un problema con el micrófono ya allá. El resto de la clase dice escuchar. All right, guys, let's go. Tengo el un poquito pixelado. Yeah. Guys, listen to me. When we talk about quantity. That is good. Cuando hablamos de la cantidad, esas palabras importantes que nos es una porción de esa cantidad. Teacher, is like a portion of the quantity? I don't understand. Can you do it or explain yourself better? Oh, yeah, no problem. For example, let's suppose that this, I'm not a very good thing, but let's suppose this is. Okay. Guys, remember the rules of the class. Recuerden las reglas de la clase. Cuando no estemos participando, vamos a apagar el micrófono. Es que tenga el micrófono prendido. Vamos a apagarlo. Listo. All right. Yeah, that's important. Excellent. Very good. No, Michael. So, shut the microphone. Okay, mute. Mute the mic. Vamos a apagar el micrófono. Mute the mic. Okay, excellent, guys. Very good. Let's suppose that this is a pizza. Do you like pizza? I like pizza. My favorite pizza flavor is Mexican. It's delicious for me. You know, Mexican. You know, but many, your favorite is Hawaiian
or maybe your favorite is, for example, double cheese. You know, it depends on Napolitan, depend on your likes. Depende del gusto, tenemos un sabor de pizza favorito. Mine is Mexican. Wow, I love it. All right, so let's suppose that this is a pizza. This pizza is whole. When you say whole, it's because you haven't given anyone a portion of it. Cuando yo digo la palabra whole y hablo de cantidad, quiere decir que no he repartido la pizza. La pizza está entera. So if you pay attention, whole, no divided, is whole. Okay, this pizza is all for me. The whole pizza is mine. Uy, stingy. Esa pizza entera es mía. No la comparto. Tacaño, ¿sí o no? All right. So in English, you say whole when the pizza is entirely. All right. You haven't split it up. No la has dividido. But let's suppose that your brother comes and you say, hey, you know what? I gave you half of the money of that pizza, though that means that half of that pizza is mine. Say, okay, no problem. Entonces, su hermano llega y le dice, claro, como yo puse la mitad de esa pizza, quiere decir que la mitad de la pizza es mía. Dámela. All right, I'm going to give you your half pizza. Okay, take it. This is your half pizza. And you give it, you know, half pizza. And you say, all right, so now you have a half pizza, no more. Okay, this is yours. This portion is mine. Esta parte es tuya, ahora esta parte es mía. And you split up. Look at it in English. You say, split up. El verbo dividir. Split up. You split up the pizza, your brother, your pizza. Now, your mother comes and say, hi, honey. Say, hi, mom. How are you? Oh, I don't know, but I can see you are eating a delicious pizza. Yes, mom, it's delicious, this pizza. And you say, can you give me a quarter? And you start like, okay, mom, a quarter. So now you gave a quarter. ¿Sí te das cuenta cuando hablamos de porciones? Esto significa entero, whole. La mitad, yo digo half. Un cuarto. Ahora llegó tu mamá y te pidió un cuarto de la pizza. And you say, oh my gosh. You said in English, a quarter. Un cuarto. A quarter. Por eso cuando uno dice que son las 9:15 en inglés, you have to say, is a quarter past 9. Si te das cuenta, como lo utilizamos también en la hora, igual en la hora cuando decimos las 9:30, yo digo, it's 9:30. Yeah, do you remember how to tell the time in English? I think so, because to say or to tell the time in English is not difficult. It's very easy. For example, I'm going to show you what is the time right now. Okay, if you pay attention on my watch, is 20 past 9. All right? So, in English, quarter past, a quarter, un cuarto. Now, when people are stingy, you know, stingy, you know, I'm going to write it down here. When people are stingy, it's because people don't like to share. People don't like to share. Cuando las personas son tacañas, stingy, it's because they don't like to share. Es porque no les gusta compartir. Share, compartir. Hi, Carlos. Good morning. Carlos, what are you eating? A portion of pizza and a slice of pizza. Why? Because it looks delicious, tasty, yummy. Good. Can you please? Listen. Can you please share? Can you please share your pizza with me? Profe, se ve muy pixelada la pantalla. All right. So you say, give me a second, guys.
So the idea is share. Share is give me a part, give me a little bit to me. Yes, please. All right. So in English share, you say, okay, I'm gonna give you a bit. Y mira cómo viene, la pizza estaba entera. Tu hermano que puso la mitad de la plata para la pizza, te pidió la mitad. Luego llegó tu mamá y cuando tenías dos pedazos, tu mamá te dijo que sí, le regalabas un cuarto de la pizza. Ah, entonces en inglés un cuarto se dice a quarter. Luego llega tu amigo y viéndote comer la pizza, te pide un pedazo. En inglés un pedazo es take it. O tomas un cuchillo y take it, toma. In English, some people are stingier than usual. Pero ustedes saben que hay gente más tacaña de lo normal. More stingier than usual. Son más tacaños del usual. And they don't like to share. And even when you come close to them and say, hey, Carlos, what are you eating? My pizza, why? Because it looks yummy. Can you please share a portion, a bit of your pizza? And you say, okay, I'm gonna give you a part of my pizza. Take it. This is what you're gonna share with me? I am your best friend. And you say, no, man, so sorry. This pizza is very delicious. I'm not gonna share it with you. If you wanna taste this little bit part, but a little bit. Yes, a little bit. In English, when you say a little bit, this word, a little bit, muchachos, traduce una migajita. Un pedacitico. Cuando uno tiene un amigo muy tacaño, no va a compartir contigo. Y lo que va a hacer es que te va a regalar un pedacitico así de la pizza, el que está pegado en la servilleta. Y cuando lo comparte contigo, tú dices, wow, a little bit. O cuando uno está pidiendo, ¿no? Oh, please, give me some pizza, just a little bit, just a little bit. En inglés, míralo acá. Just a little bit. En inglés, just a little bit es así sea un pedacitico, sea nadita. Ok, just a little bit. Sorry, it's not here. It's just. Just a little bit. Si ya lo quieres exagerar, le pones la palabra just. Just a little bit. Ah, oh, Carlos, tell me something. Do you like María? What? Yes. Do you like María? I say, to be honest. Yes, a little bit. A ti te gusta María, Carlos, ¿cierto? Y pues usted, bueno, ¿y sí? ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Sí, voy a ser honesto. To be honest. Para ser honesto, un poquitico. Me gusta un poquitico. A little bit. Okay, so please don't forget. So, when you say it in English, he can eat a whole can of tuna. Guys, what is now in the translation? Y ahora que ya sabemos qué traduce la palabra whole, what is the translation of this in Spanish? Let's see who's able to do that. Vamos a ver quién es capaz ahora que sabemos qué traduce la palabra, quién es capaz de traducir la oración. Do you think you can do it? Can you translate this statement? Can you? Teacher. Yeah, do it, buddy. What is the translation? Él puede comer todo. Él puede comerse. Ah, él puede comerse todo. Él puede comerse todo. Una lata de atún entera. O se puede comer toda una lata de atún. O sea, no la comparte con nadie. Guys, I have a question for you. Are you greedy? Do you know this word? ¿Alguien aquí conoce la palabra greedy, muchachos? ¿Greedy? ¿Alguien la conoce? Do you know the word? Yes or no? De acuerdo. Okay, greedy is, for example, listen.
Hi, Carlos. This is incredible. All this pizza is yours? Yes, all this pizza is mine. Wow. Can I have a slice? No. Carlos, but it's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 portions. Just give me one. No. Say, wow, Carlos, you are very greedy. You are very greedy. You want all the pizza for you. Traduce codicioso. That's right. Cuando hablamos del dinero, hablamos de codicioso. Cuando es del dinero, todo este dinero es mío. Uy, usted sí es muy codicioso. Comparta, mire esa bolsa llena de dólares. No, it's all mine. Say, yeah, greedy. But when you talk about food, pero cuando hablamos de la comida y no del dinero, adivina qué traduce greedy. Traduce glotón. El que no quiere darle nada a nadie porque se lo quiere comer todo. Oh, él. Y solo para él. Ok, so please don't forget the word greedy. Ok, so you say, wow, are you a greedy boy? Are you a greedy girl? Why teacher asked me that? Because now I'm going to make you a question. Guys, listen to me. Can you eat a whole can of tuna? Yes? Can you eat a whole can of tuna? You? No, teacher. No, I can't. No, teacher. No. I can't. I can. Say, teacher, what? Wow, teacher, you are very greedy. Sometimes, yes, I do a lot of exercise at gym, but I like to eat a lot. Okay, so I'm not gonna say that I don't eat. It's a lie. I love to eat. All right, very good. She say greedy. Okay, so the question is, he can eat a whole can of tuna. So the question is, can you eat a whole can of tuna? No, teacher. It's too much for me. No. It's too much for me. Profe, eso es demasiado para mí. A whole can of tuna? No, a whole can of tuna is for two people, teacher. All right, why not? But yeah, all right. Very good. Guys, now I'm going to show you a copy. Pay careful attention. I'm going to show it to you in a while. So the idea is we're going to study with this copy. Okay, we need to understand. So I'm going to share that with you. Give me a second. And I'm going to show you the copy. Can you see the copy now, guys? Can you see the copy? Yes? ¿Pueden ver la copy ahora? La que estoy compartiendo. Yes. Yes. All right. Yes? Yes or no? Yes. Can you? Okay. Yes. Very good. Okay, so what is the idea? The idea, guys, is I'm going to show you right now, okay, several uses of can. And I would like you to pay very, very careful. If you pay attention in the first one, we are going to see like a piano man. Mira cómo se dice pianista. Es bastante raro, ¿no? ¿Cómo se dice guitarrista? Do you know how to say guitarrista in English? Guitar man. Guitar man. Miren que así ya no se dice. Excellent. That is why I ask you. Cuando uno va a hablar de instrumentos, en la mayoría de las veces utiliza el verbo play. Porque la gente dice, I play the guitar. Toco la guitarra. O I play the flute. O toco la flauta. Sure, or... O I play the drums. O toco la batería. Yeah. O en inglés se puede decir de dos maneras. Se puede decir pianist. Piano player. O se puede decir, gracias, mi compañerito, increíble como siempre. Yo digo en inglés, guitar player. Quiere decir que en la mayoría de las veces hay una palabra ya fija para decir pianista, pero en la mayoría de las veces, player traduce el que toca. Entonces, muchas veces la gente dice guitar player, o sea, el que toca la guitarra. All right, don't forget, or piano player. Okay, no, piano player is very unusual in English. It's hard, okay, to find that word. Es duro encontrarla así. Algunas van con player, otras van con la palabra man, piano man. Algunas tienen,
teacher, how can I deal with all those ones? Guys, you know why? Because you've got an incredible brain. And if you have an incredible brain, that means that you've got a lot of intelligence. And if you have intelligence, it's going to be very, very, very possible for all of you to learn as many things as possible. Y uno se preguntará, bueno, profe, ¿cuándo me voy a aprender todo eso? El cerebro es una cosa hermosa. Por eso ustedes siempre tendrán la oportunidad de aprender. Y ustedes que están jóvenes, wow, guys. Okay, yo el año que viene espero aprender italiano. Ha sido un sueño que tengo. Ya hablo inglés, francés. Podemos hablar 4 o 5 idiomas. ¿Quién dice que no? Miren el Papa. Miren a muchos científicos del mundo. Mucha gente inteligente habla 4 o 5 idiomas. Yo tengo amigos que hablan 6. ¡Qué envidia! All right, guys. I feel envidious a little bit, but you know, I'm gonna study. I'm gonna study and I'm gonna learn. Okay? So please, guys, I would like you to see the copy. Vamos a mirar la copia. And I would like to see. I would like to see, teacher, when I gotta use, okay, Ken. Si le prestas atención a la copia, entonces mira, the piano player is just right there. Okay, on the picture, and he say, I can't play the piano, because maybe, as being a piano man, it's very easy for him to play the piano. Entonces, él mira en la foto, nos dice que toca el piano, you know, pianista, entonces, pues, le queda muy fácil hacerlo. I'm going to show you the other part. Look at it. I would like you to see. If you see, the guy is carrying some suitcases. Okay, I'm gonna ask you, do you know how to say maletín? Vamos a mirar ustedes cuántas formas de decir maletín se saben. Listo, dígame la primera. How do you say maletín in English? Thank you. Thank you. People say bag. Usualmente la palabra bag traduce morral, bolsa, incluso la bolsa plástica. Por eso yo digo plastic bag. Incluso si voy a comprar una bolsa de regalo, esas bonitas que venden ahí en el Dollar City, esas bonitas para empacar regalos, en inglés se dice gift bag. O sea, una bolsa de regalo. In English, you said, for example, a school bag is also possible. If you wanna specify what kind of bag you're carrying, especially if you got a school. Si vas a la escuela, entonces tú cargas un morral, pero ese es escolar, ¿cierto? ¿Cómo se dice en inglés? School bag. All right, very good. ¿De qué otra manera se dice maleta? Esa... Briefcase. Yes, excellent, very good. I'm going to write it down here. Briefcase. Pero quiero que tengas mucho cuidado. Because when you say briefcase, it's because you are talking about your... work, your job. For example, you are a yuppie. You know what is a yuppie? It is like an executive working for a very important company, you know? And he is all the time with a tie, very well dressed, you know, elegant. And he is carrying all the time to work like a briefcase where I imagine he keeps all the documents and paper that he used to work. Si tú te das cuenta, mira cómo se dice en inglés, se le dice yuppie. Un yuppie es una persona joven, muy bien vestida, corbatica y con un portafolios, ¿cierto? Que trabaja para una compañía como la bolsa de valores, gana mucho dinero y es una persona de negocios. En inglés, ese maletincito elegante de los ejecutivos que trabajan para las compañías, en inglés se dice briefcase. Don't forget, briefcase. But you don't use... And I doubt it, guys. A briefcase when you travel to somewhere. Pero yo no me imagino que tú mantienes un portafolio de negocios para empacar tu ropa cuando te vas de vacaciones. All right? So my question now is how or what do you call that thing that you use to put or to pack all your clothes when you're going on a journey? ¿Y cómo llamas a esa maleta donde guardas tu ropa cuando te vas a ir de viaje? What do you call it? What do you call it? ¿Cómo le dices en inglés? Do you know it? Do you know it? Do you know it? ¿Te la sabes o no te la sabes? All right, I'm gonna move it on. So, is suit. ¿Qué es lo que yo le meto a una maleta?
Profe, ropa. En inglés, suit es como los trajes. ¿Ves? En inglés se dice suit. Y miren que se repite la palabra, que se dice case. Teacher, I have a question. I was watching a police program last night on TV, and I heard that the case was impossible to be solved. What is case? Profesor, yo ayer me estaba viendo un programa policiaco y decía de que the case was not solved. Entonces, en inglés, the case was not solved. El caso no fue resuelto. ¿El caso qué? Pues el caso policial. El caso es lo que se está investigando. Cuando estamos en la policía, case también traduce caso, pero case es un contenedor. Es un artefacto que uso para guardar cosas, ¿cierto? ¿Qué guardas aquí? Documentos. ¿Y qué guardas aquí en este? La ropa. ¿Cómo se dice en inglés maleta? Se dice suitcase. Algunas veces hay gente que lleva una maleta grande, una maleta pequeña, un maletín cruzado, uno por aquí arrastrándolo con el pie, y uno los ve todos enredados en el aeropuerto. And sometimes it's no good because when you are from this country, I don't know why, when you are in different airports all around the world, the customer guards all the time when they come to you say, excuse me, sir. Yes. Can you please open your luggage? What is the problem? No. Why are you nervous, sir? No, it's just that my flight. No. Open your luggage. Y algunas veces cuando uno es de Colombia, yo no sé por qué, uno está en otros aeropuertos y siempre el guardia de seguridad se acerca y te dice estas palabras. Excuse me, where are you from? Hi, good morning. I'm from Colombia. Thank you. Can you please open your luggage? Oh my God, man. I'm gonna write it down. Okay. You said the word in English, luggage. Miren cómo se dice equipaje. ¿Te gustan los viajes? ¿Viajas algunas veces? ¿Sales del país? Y si no, algún día lo harás y te van a decir esta palabra. Excuse me, what's your luggage? Oh, only this bag. Excuse me, what? This is your luggage? Yes, this is my luggage, is this bag. Disculpe, ¿cuál es su equipaje? Ah, no, solo este maletín. You know, it's like, okay. And you're going on holidays? Yeah, 20 days. ¿Y cuánto se va de vacaciones? 20 días. Y uno con un bolsito así chiquito. Like, all right. Okay, good. So, luggage. No olvides cómo se dice equipaje, ¿cierto? El equipaje son todas las maletas, maletines, maletas, bolsas. Por eso esto incluye todas las anteriores. Don't forget it. Teacher Alirio told you so. Okay, don't say later on that I didn't do it. All right, so I'm going to move it on, guys, okay? This is very incredible. So pay attention then. If you see, the guy on the picture is carrying some luggage. ¿Tú le prestas atención? El pelado ahí que está ahí en la imagen, ¿cierto? Si tú le prestas atención, ese no puede abrir la puerta. He can open the door. He can open the door because he is carrying, obviously, guys, some luggage. So, what is something that obviously he is going to say to the other person? Okay, so you're going to say, could you open the door, please? Si te das cuenta, está como atareado con las maletas y pues va a tener que pedir un favor. Y el favor es, can you please open the door? ¿Puede usted, por favor, abrir la puerta? Sometimes I say to my students, and this is something good that you should know now. Te voy a decir algo que siempre le digo a mis estudiantes y esto es algo que debes pensarlo y tenerlo muy en cuenta. Hay diferencias entre inglés americano y británico. Mira esto, un americano te dice, could you please, podría usted por favor, miren que el could, I explained that yesterday in class, could is a very polite way to speak in English. Very polite, cuando usted quiera sonar así, muy elegante, muy educado, en vez de decirle a una persona, ¿puede abrir la puerta? Podríamos decir algo como, ¿podría usted, por favor, abrir la puerta? How, that sounds so good that nobody is gonna say no to you. Eso suena tan lindo que dudo mucho que te vayan a decir que no. So, could you? Y miren que los americanos no colocan el please al final.
¿Cómo lo hace un británico? Mira la imagen que te estoy compartiendo. Yo aquí detecto que eso es más británico que americano, porque el americano dice, could you please? Could you please open the door? ¿Podrías abrir la puerta? Could you please pay me attention? ¿Podría usted, por favor, prestarme atención? Could you please let me use your cell phone? ¿Podría usted, por favor, permitirme usar su teléfono? ¿O could you please be attentive in the class? ¿O podrías, por favor, estar atento en la clase? Ah, pero eso no ocurre aquí. Aquí todos estamos atentos. So, could you open the door, please? All right, guys. So, I'm going to move on. Te estoy mostrando algunas imágenes para que ambientemos un poco el tema. Okay, what I'm going to show you right now here, guys, is the grammatical way. Okay, remember that in English it's very possible to say can. When it's positive, I can swim, I can run, I can study, I can sweep the floor, I can ride my bicycle, I can go to school, I can cook a pizza. Y puedes decir todas las habilidades que tengas. La forma negativa is in English, can. If you prefer to speak American English, of course. Si te gusta más el inglés americano, pues vas a decirlo así. You like a more British English, ¿te gusta más el americano, el británico? Mira el británico cómo dice el negativo, dice can't. Can you come to my party tomorrow? Can you come to my party tomorrow, Juan? Ay, Victoria, no, impossible, I can't. Because it's British. ¿Por qué es británico? Because it's British. Okay, so don't forget that. So if you see the chart, we are going to see several pronouns, okay, and the verb can. Yo en inglés cuando digo I can es porque estoy contestando. Si yo digo I can y no digo más nada, la gente se te va a quedar mirando así like, what? Yes, and it's because in Spanish is yo puedo mañana. What? I can play with you tomorrow. Yo puedo jugar contigo mañana. Si una persona te dice, ella puede todo el día. What? Hey, she can work all day. Ella puede trabajar. Cuando tú dices el verbo poder, debes decir qué es lo que puedes hacer. For example, I can be concentrated. Teacher, I can erase the flower. Oh, yes. Oh, teacher, I can jump. Okay, good. Okay, that's it. Oh, teacher, I can close my eyes. Okay, so when you express that kind of abilities, guys, is when you say the verb can. Okay, very good. So I'm going to move it on to the next part of the copy. Vamos entonces a mirar la siguiente parte. Cuando yo voy a hacer una pregunta, when you're going to make a question, if you are going to make a question, is first can. For example, Mom, tell me, Richard, can you go to school tomorrow? My teacher needs to talk to you. Yes, I can. But let me, okay, si te das cuenta, mamá, ¿será que puedes ir al colegio mañana? Es que el profesor necesita hablar contigo. All right, so that means that maybe you are in deep water. I'm going to teach you a very good expression. In English is in deep water. ¿Usted se ha dado cuenta que a veces uno de colombiano habla como loco? A uno le preguntan, hey, ¿tienes plata? Y hay gente que en Colombia te contesta cosas como esta. ¡No! Estoy en la inmunda. Y uno se queda, ¿what? You know, that sounds crazy, man. But you know what is called is, guys, that kind of things, even when you don't believe it, is said in many different ways all around the world. Even when you speak a language, all possibilities are included. Okay, that happened in English, Japanese, German, Spanish, and I would like you to pay careful attention, because even being in an intermediate class like here, you're going to see that teacher Alirio is going to teach you lots of expressions that maybe, if you are attentive, write down, study, and learn them by heart, you're going to use them in the future. Mira esto que te estoy diciendo. Hay palabras que son locas, pero en todos los idiomas existen. ¿Tú crees que cuando uno dice estoy en la inmunda, en español, eso no se puede decir en inglés? O cuando una persona dice, uy, usted está hasta el, con el agua hasta el cuello.
usted está hasta con el agua al cuello, quiere decir que estás metido en un tremendo problema. ¿Y cómo se dice uno, o cómo dices tú en inglés, estar con el agua hasta el cuello? In English, in deep water. Es como si el agua estuviera subiendo y estuviera profunda y yo estuviera así. Medio respiras. Entonces, en inglés, cuando tu mamá te diga, Richard, yes, mom, you are in deep water. When your father comes to home, we are gonna have a very serious conversation. Man, man, you are in a problem. Believe me, you are in a problem. All right, so guys, that is why behave, behave yourself. Por eso, para que no te metas en problemas, mira lo que yo te diría como profesor, ¿no? Compórtese bien. Compórtese bien. And you know, it's curious because when is your first day at school, I don't know why, all the parents, man, all the parents say exactly the same thing. You know? Yo no sé por qué el primer día de escuela a todos les dicen lo mismo. A todos. Carlitos, yes, mom. It's your first day of school. I don't want to come back to pick you up and hear the teacher is telling me that you behave badly because you're going to have a problem with me at home. Mijo, hoy es su primer día de clases. Espero que cuando yo venga a recogerlo, el profesor no me vaya a decir que usted se estaba portando mal porque vamos a tener una conversación muy seria en la casa. Okay, so guys, if you don't want to be in deep water, hey, behave yourself. Si no quieres estar con el agua hasta el cuello, o sea, metido en problemas, mi consejo es, pórtate bien. Behave yourself. Behave yourself. When I was a child, many years ago, sometimes I didn't behave myself. I remember, naughty boy. Yeah, naughty, naughty boy. En inglés, cuando escuches la palabra naughty, mírala acá, mírala acá, mírala acá. Naughty, naughty, en inglés, traduce tremendo. Profesor, ¿y cómo se porta el niño en clases? He's naughty. Él es tremendo. ¿Cómo digo en inglés tremendo? O sea, tremendo personaje, eso corre todo el día, le quita el lapicero, le rompe las hojas a los compañeritos, no presta atención, se escapa para el baño sin permiso. Ok, so he is naughty, naughty. My question is, are you a naughty boy? Are you a naughty girl? Or you are Raleigh? That is a good question. Okay, I'm gonna write it down. All the contrary is Rolly. No se te olvide. Así como está el tremendo de la clase, también está el juiciosito. El que llega bien peinadito, con el uniforme bien puestecito, con todos los libros. Se sienta juicioso, derechito. No le coge, no molesta. Todo el tiempo está concentrado en la clase. And the teacher say, wow, Jaramillo. You are very rally, but you, Rojas, Rojas, look at Carlitos. Carlitos is very rally, but you, Rojas, you are very naughty. Oh my gosh, the teachers got a bad impression about you. Okay, so bear that in mind. Guys, I'm going to move it on. So if you're going to make a question is, can you? Voy a hacer unas preguntas. Usted me las contesta. Van a ser en inglés. All right? Let's see. Voy a subir el nivel. Voy a decir unos verbos que de pronto tú no recuerdes muy fácil. Pero si lo haces, me contestas y luego hablamos de la traducción. Question number one. Question number one is, can you whistle? Again, excuse me, can you whistle? Answer me, ¿qué me contestarías?
Interesting. Can you whistle? Yes or no? Yes. So, whistle. Yo le estoy preguntando, ¿puede usted? Y él me dice, sí, profesor. Y yo le digo, whistle. What is in English, in Spanish, whistle? ¿Puede usted? Yeah. Whistle. Can you whistle? ¿Puede usted qué? Ajá. No, ¿puede usted ser listo? No. En inglés, listo. Listo, o sea, de que nadie lo tumba, de que nadie le mete el dedo en la boca, porque es una persona inteligente. En inglés, listo, se dice de dos maneras. Una, ya la conocías por los celulares. Smart. Por eso digo smartphone. Un teléfono inteligente, o sea, listo. Pero en inglés, cuando es de astucia, cuando es que el compañerito se las pilla todas, él todo lo conoce porque tiene mucha malicia, en inglés se dice así. Y quiero que te lo aprendas. Escúchalo. La pronunciación se dice clever. Mira lo bonito que suena. Clever. All right? So, my question is, are you clever? Are you clever? Yes or no? Yes. Yes, teacher. I am very clever. Okay, very good, guys. So, in English, whistle. Esa la escribí y nadie me la dijo. Teacher, can you whistle? Eso no es silbar, profesor. Oh, yeah, but if you pay attention, teacher Alirio, I can't. I can whistle. Can you whistle? Can you whistle? Whistle. Whistle. Yes, teacher. Whistle. Oh, can you see? That is correct, man. Okay, very good. For example, another question. Can you fly a helicopter? Can you fly a helicopter? No, yes. I can't. Oh, teacher, I can't. I can't. All right, very good. Excuse me. Can you swim very well? Can you swim very well? Yes. Teacher, yes, I can. Guys, listen. Can you run 1 hour with no stopping? Can you run 1 hour yes. with no stopping? Yes. Who say yes? What yes. is teacher, I can. I can. And what is the other guy say? Teacher, I can. Wow, because 1 hour, guys, listen. 1 hour running without stopping in a row, you need to be in an incredible fitness. I'm going to write it down here. Fitness. And what is fitness, teacher? Teacher, me. Say, yeah, what is fitness? Teacher, fitness is a very famous brand of jogger. Ah, uno preguntando en la clase, muchachos, ¿qué traduce fitness? Y no falta el genio de la clase que te sale con el cuento de, sí, profesor, esa es una marca muy famosa de yogur. Oh, my God. No. Guys, but that is not going to happen in this class because... Teacher Alirio's got smart, clever students. And my question for you is, guys, what is fitness? ¿Qué traduce fitness? Good question. Saludable. Atlético. Tiene que ver con atlético, pero no es el tiempo. ¿Qué es fitness? Fitness. Aptitud. I'm getting anxious. No? Condición física, aptitud. That's right. En inglés, cuando hablamos la palabra fitness, estamos diciendo estado físico. Okay, so that means that if you can run 1 hour
no stop, no stop. You have an incredible, incredible finger. Right? Okay. All right. So I'm gonna mute. Recuerden que tenemos que silenciar los micrófonos, no los dejen prendidos. All right. Very good. I'm gonna move it on. Next one. I'm gonna go ahead, guys. So the idea is, can you run 1 hour without stopping? Wow, you have a very incredible fitness. Si te puedes correr 1 hora entera sin parar, entonces es porque tienes un muy buen estado físico. Fitness, don't forget it. Excuse me, do you have a good fitness? Do you have a good fitness? Yes or no? All right, everybody. Yes, teacher. Yes, teacher. No, teacher. More or less? Okay. I'm going to make a question. Voy a hacer una pregunta. Do you work out? Do you work out? Yes, teacher. Yes, okay. What kind of exercise do you do? What kind of exercise do you do? 2 hours. 2 hours. What do you do? 1 hour. Calisthenics. What do you do? Gym? Running? Swimming? Swimming. Swimming. Wow. When I was like 15 years old, I practiced swimming for 2 years. Cuando yo tenía la edad así de ustedes, 13 años, practiqué natación durante 2 años. Jugué baloncesto 4. Voy al gimnasio todos los días, muchachos. Hay que ejercitarse. El ejercicio no es solamente para el cuerpo. Libera tu mente. Eso es importante. All right, guys, very good. Okay, so please pay attention. So can you, puedes hacer una pregunta con el can. Claro, profesor, mírate esta. Can you give me 5 in the exam? Oiga, esa es una buena pregunta. Profe, ¿me puede poner 5 en el examen? Wow. Okay, that's good. So I'm going to move it on, guys. I'm going to make it a little bit smaller. So maybe that way I'm going to let you... I'm going to let you see the statements. I'm going to go on. Algunas veces les voy a pedir participación para que me ayuden a leer esas oraciones. Voy a necesitar un voluntario. ¿Quién es ese voluntario? Who's that volunteer? Number one. ¿Quién me quiere leer la primera? I, teacher. Go ahead, man. I can do something. I can what? Míralo acá. Aquí está la oración que vamos a leer. La primerita que está aquí. I can play the piano. Yeah, go ahead. My brother can play the piano. Tú. My brother can play the piano. Tú. All right, very good. So, mira lo que dicen acá. Estamos expresando habilidad. I can play the piano. Yo puedo tocar el piano. My brother can play the piano too. Y mi hermano también puede tocar el piano. Okay, excellent, guys. That is very good. Number one, I need a volunteer for number two. Necesito un voluntario diferente para la número dos. Who's that volunteer? ¿Quién es ese voluntario? Go ahead. Hi, teacher. Go ahead, man. Sarah can speak Italian, but she can't speak Spanish. That's right. Question for you. Pregunta para el que me acaba de decir la oración. Can you speak Italian? No, I can't. Can you speak French? No, I can't. Can you speak English? Yes, I can. That's right. Excellent. Very good. Okay, next one. I need a different volunteer. Nunca el mismo. Cuando participe, le permite a otro hacerlo. I need a volunteer for the next one. Necesito voluntario para la que viene. ¿Dónde estás, voluntario? Go ahead, man. Can you swim? Yes, but I am not a good swimmer. Miren la conversación que acabo de tener con él. Él me pregunta, can you swim? And I'm going to try to be honest. And I'm going to say, yes, but I'm not a very good swimmer. Bueno, sí, yo puedo nadar. Me voy al fondo, boto burbujitas el resto del día. No, mentira. Sí, yo puedo, pero no soy muy buen nadador. Ok, excellent, excellent, excellent. Next one, I need a different one. Go ahead. Who say me? I, teacher. Go. Can you change 20 pounds? Cuando usted ve la palabra 20 pounds, para todos ustedes, los que están mirándonos en este momento,
la voy a escribir aquí en el tablero. Mirad acá. Esto es una medida en inglés de peso. In English, say, a kilo is 2 pounds. I'm going to repeat it. A kilo is 2 pounds. ¿Quién me la traduce? Translation. A kilo is 2 pounds. I am waiting. A kilo is 2 pounds. ¿Quién la quiere traducir? Un kilo son 2 libras. Exacto. Un kilo son 2 libras. ¿Cómo digo en inglés libra? Te lo estoy enseñando. ¿Cómo se dice libra? Pound. Pero ojo con lo que te voy a enseñar. Después no digas al profesor, ¿qué fue lo que dijo? Ah, y se le olvidó. In English, do you know what is a hammer? ¿Usted sabe lo que es un hammer? ¿Qué es un hammer? Hammer. Martillo. Martillo, profe. ¿Qué hago yo con un martillo? Le pego a mi hermanito. No, tampoco, no sea agresivo. What do you use a hammer? Cuando tú pienses en un martillo, escucha lo que te estoy diciendo, y le damos el micrófono, tú piensas. Ok, debes meter la palabra, activar el micrófono. Llama. Ahí está, ya voy a silenciar. Recuerden silenciar el micrófono. All right, very good. Ahí lo silencia el compañerito que lo siempre lo tiene. Thanks. All right, listen to me. El compañero está conectado como eso, ya lo silenció. Excellent, very good. Okay, so pound. When you think about a hammer, you need to think about pound. Cuando pienses en un hammer, o sea, en un martillo, you have to think about the word pound. Tendrás que pensar en la palabra pound, because pound is what you do with the hammer. I'm pounding an egg. Oh, my gosh. Oh. Yes, pay attention, because if you don't pay attention when you are pounding with a hammer, you can ping, hit your finger, okay? So, in English, what is pound? Muchachos, no lo vas a olvidar nunca. ¿Qué es pound? El verbo martillar, o sea, poner un clavo en la pared, o sea, coger el martillo y pegarle al clavo hasta hundirlo. Eso en inglés se dice pound. Igualito que se dice libra. Ah, teacher. Interesting. Obviously, it's very interesting because it's going to expand your knowledge and vocabulary. Ok, so bear that in mind. Vas a tener siempre el vocabulario. Vas a aprender mucho de ese vocabulario conmigo. Está pendiente. Todas las palabras que más me pueda aprender va a hacerte súper poderoso cuando hables inglés. All right, so I'm going to move on. So I'm going to show the copy once again, guys. And we are going to go on. Vamos a continuar con la pronunciación. Vamos muy bien. Okay, so who's going to read the next one? Teacher, can you change 20 pounds? I'm sorry, I can't. Entonces, mire lo que me está preguntando la persona, ¿no? Profesor, ¿puede usted change? Y quiero que nunca olvides ese verbo. Yo diría que es uno de los verbos más importantes del inglés. ¿Cierto? Change. ¿Qué es change? ¿El verbo qué? Cambiar. Cambiar. Right. Cambiar. Por eso su mamá le dice, Carlitos, why? Why so many problems at school, Carlitos? What is your problem? The teacher calls me every day because you have a problem at school. What is the problem with you? You know, say, Carlitos, you need to change your attitude. Necesitas cambiar tu actitud. El verbo cambiar es change. So many times you have a check. Because you were paid today. It's your payday. Hoy es el día de pago en la empresa. ¡Qué rico! Un solo día al mes. Y los otros 29 hay que trabajar. ¿Ustedes lo pueden creer? Oh, my gosh. Deberían pagar todos los días. All right. So you say change. And you have your check. And you say, excuse me.
it's possible for me to change this check here? ¿Quién me traduce esa oración? Can I change this check here, please? Profe, yo puedo cambiar este cheque aquí. That's right. Maybe, guy, excellent, because you are in the bank. Okay, so you have your check because it's your payday, you were paid, you don't have money in your pockets, you need money. So you go to the bank, you put your smiley face, and you say, good morning, good morning. Excuse me, can I change this check here? Obviously, this is the bank. Okay, so many times there are silly questions, man. So, hey, but anyhow, that happens sometimes. All right, very good, guys. I'm going to move it on. Next one and the last one. Voy a necesitar otro voluntario diferente para la última. Who say me? Who said me? ¿Quién dijo yo? Let's see. I'm teacher. Go ahead. Vamos, vamos. Go ahead. I have been a party next week, but Paul and Rachel can't come. Excelente. Compañerito cometió 3 errores de pronunciación, pero eso es lo bueno, porque es que si uno no se equivoca cuando aprende. If you don't commit a mistake, it's impossible to learn. If you don't commit a mistake, it's impossible to learn. Si no cometes un error, es imposible aprender. If you don't commit a mistake, it's impossible to learn. Okay, why do I say this? Because in English, look at the pronunciation. Miremos el primero. Este verbo, ¿cómo se dice en inglés? Pronounce it. Pronúncialo. How do you pronounce this verb? How? What did you say? What? I can't hear you. Does anyone know how to pronounce this verb in English? ¿Alguien aquí en la clase sabe cómo se pronuncia este verbo? Profe, se ve pixeleado. ¿Se ve pixeleado? All right. Very good. I'm going to move it now. Míralo acá. El mismo verbo que estaba en la oración, ¿no? Porque la oración dice, I am, I am. El verbo tener. ¿Y cómo se dice el verbo tener en inglés? Heavy. No, te dice half. Por eso tú vas a decir, yo estoy teniendo una fiesta, o sea, en este momento yo digo, I'm having, no having, no, no, having, no. I am having a, ¿cómo se dice fiesta? El compañerito me gustó porque la pronunció como los británicos. Y a mí me gusta ese cuento del británico, ¿no? Entonces voy a escribir el por qué mi compañerito parece que le gusta el inglés británico. Porque mi compañerito dice esta palabra. Yo voy a escribir otra. Aquí bien grande para que tú la alcances a ver. ¿Sí las ves? Can you see the words? ¿Puedes ver las palabras? Can you see the words? Yes. Yes, teacher. ¿Cómo se pronuncia la primera en inglés británico? Mira, porque yo te voy a enseñar esas diferencias entre el inglés americano y británico. Si eres piloso y prestas atención, te voy a enseñar una cantidad de cosas que tú desconocías. Entre esas, el problema de la bendita T. Excuse me, teacher. Yes, there is a problem with the T letter. And that is why British people, British is T, T. And American people, American, T, T, no, it's R. Like an R. Parece que el americano lo dijera como si fuera una R. Por eso cuando vas a Inglaterra, ¿cómo dice allá en Inglaterra, cómo se dice fiesta? Party. La T es una T. Party. Y si estás en Inglaterra, ¿cómo dices universidad? Dices university. Eso es en Inglaterra. Inglaterra. England. Party. University. Y te voy a regalar otra. Mírala acá. Hotel. But now you are in the United States. It's American English. Obviously, no, it's not original English, but it's the English that everybody speaks worldwide. Muchachos, aunque los americanos no fueron los que, digámoslo así, eran los dueños de la lengua, porque los dueños de la lengua eran los británicos, sí hay algo particular, y es que los americanos, a pesar de que no tienen la lengua original, ¿cierto? A ellos les pasó lo mismo que pasó en Colombia. Allá llegó un barquito también, como llegaron acá 3 barquitos.
se bajaron del barquito, nos quitaron el oro, se llevaron el oro, todas las riquezas, y lo único que nos dejaron fueron dos cosas, ¿cierto? Entre esas, muchachos, está el lenguaje, ¿no? Y la segunda fue, ¿cuál? Vamos a hacer una pregunta interesante. Hubieron dos cosas que los españoles nos dejaron aquí. Una de esas fue la lengua. ¿Cuál fue la otra? El acento, profe. No. Oh, no. Dos cosas principales dejaron los españoles. Las enfermedades. Sí, también, pero no es tan relevante. Hubieron dos cosas que fueron muy importantes. Las ratas. ¿La religión? No, mírela. Una, muchachos, fue el lenguaje. Hablamos español. ¿Por qué hablamos español? Hablamos español porque los españoles llegaron en ese barco, nos conquistaron, se llevaron, nos dieron por la cabeza, se robaron el oro y nos dejaron el idioma. ¿Cierto? Pero otra cosa que fue muy importante, muchachos, en la parte de la conquista española en estas tierras americanas, fue que nos dejaron una cosa que todavía persiste en nuestra sociedad hasta el día actual. ¿Y qué es eso, muchachos? Se llama religión. No lo olvides. Eso fue lo que nos dejaron también los españoles. All right, very good, guys. So, the idea right now is I'm having a party. Pero mira cómo dice un americano esto. Los americanos, la T, cuando está dentro de la palabra, ojo, escucha, listen to me, it's not at the beginning and it's not at the end of the thing. Cuando la T no está al principio y la T tampoco está al final, sino que hay una T metida dentro de la palabra, en esa parte dentro de la palabra, un americano la pronuncia como una R. Entonces, si tú escuchas a un americano, listen to me. Party. Let's go to the party. Yes, party. Por eso, profe, los americanos se comen la T. Exactamente. No es que se la coman, es que la transforman. Entonces, para un americano, la T ya no es una T, así toda seria. T. No, ya es una R. Y, profe, ¿por qué? Porque esos americanos son así. Y lo cambian todo. So that is why you say, hey, amen, let's go to a party. Vámonos a una fiesta. What is the next pronunciation, guys? ¿Cuál sería la siguiente pronunciación, mis muchachos? ¿Cómo se dice universidad en el inglés americano? University. Perfect. Eso es una perfecta pronunciación. ¿Cómo se dice hotel en el inglés? Hotel. Eso es otra pronunciación perfecta. Muchachos, si tú prestas atención a esto que el profesor Alirio te está contando, pues ya tú puedes empezar a definir qué inglés quieres hablar. Yo quiero hablar más inglés británico. Party, university, hotel. All right. No, teacher. I prefer American English, okay? So, party, university, hotel. Si te das cuenta, ahí empiezas a diferenciar inglés americano. ¿Cuál es la otra palabra en la que se equivocó mi compañerito? Digamos que no se equivocó en tres. Se equivocó en dos porque él utilizó la segunda, que fue fiesta, de la forma británica. And now, what was the other word that maybe he committed a mistake? La voy a escribir aquí grande. Look at it. Oh. And I need a daredevil. I need a daredevil. Oh, gosh. Como el superhéroe. Oiga, si te das cuenta, ¿cómo se ve que les gusta ver cosas de cartoons? Claro, mi compañerito, aquí la voy a escribir. Es una palabra que va pegada. ¿Cómo se pronuncia? Cartoons. Daredevil, cartoons, yeah, cartoons. Muy bien, ¿qué es Daredevil? Traduce en español, valiente. Traduce en español, sin miedo, para que sea. Cuando una persona es así, que no le da miedo, who's gonna jump out of in the parachute? ¿Y quién se va a lanzar de primero en el paracaídas? Man, if you are one of that eager beaver, believe me, it's because you are a daredevil as well. Si tú eres del que te vas a tirar del avión de primerito, es porque tú eres un valiente. ¿Cómo se dice en inglés valiente? Se dice Daredevil. Y creo que hay un personaje en los cartoons que se llama así, ¿cierto?
daredevil. Okay. Yes, teacher. My question is, are you a daredevil? Yes or no? Yes. A ver, quiero retar a alguien. What is the contrary of daredevil in English? ¿Y cómo se dice lo contrario de valiente en inglés? ¿Quién sabe cómo se dice cobarde? Oh. Yeah, this is good, teacher. This is good. How do you say in English that? ¿Y cómo digo en inglés cobarde? Te lo voy a escribir aquí al ladito, véalo, diferente. Teacher. Pronunciation. Cobardly or fearful. Yeah. Esta es la más usual en inglés. Quiero que te la aprendas y te la voy a pronunciar en este momento. Listen to me carefully. Listen to me carefully. Is coward. Coward. Second. La voy a pronunciar por segunda vez. Mírala y repítela. Tienes que repetirla para que convenzas a tu cerebro. Tu cerebro la tiene que escuchar de ti. Entonces, siempre el repetir cuando hablas idiomas es importante. Listen to me. Coward. 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 Question. Coward. Teacher. Are you a daredevil? No. A coward. Yes. Yes? Are you a coward? No. All right. Okay. No, 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 teacher. I'm not a coward. I am a daredevil. Okay, good. Okay, that sounds fantastic. Okay, excellent, guys. So I'm going to move it on. Voy a continuar. Esta copia que estás viendo acá, te la voy a enviar apenas termine la clase. Ahora te envío el link de la clase anterior, la que vimos ayer, la grabación de la clase. Cuando terminemos clase, te voy a mandar una imagen de este tablero con el vocabulario. Cuando termine la clase, también te voy a mandar en tu grupo WhatsApp y Google Classroom todo este material con el que trabajamos hoy. Esto va a ser así organizado y tú vas a hacer tu parte. Profesor Alirio, enamorado de lo que estamos haciendo y teniendo en cuenta que vas a aprender inglés, tú también vas a tener que hacer tu parte del trato, ¿no? Es miti y miti. All right, go ahead. Next one, guys. What's going on when now I'm gonna, so to say, talk about the past? ¿Qué pasa cuando yo voy a hablar del pasado? Cuando yo hablo del pasado, digámoslo así, con el verbo modal, sé que el pasado del can es could. Por eso una persona te dice, sorry, yesterday, teacher, I couldn't come to classes. I was sick. Profe, lo siento. Ayer no pude. Si yo digo poder hoy, yo digo can porque estamos en el presente. Pero si me devuelvo y estamos en el pasado, ya no puedo decir can. Ya debo decir cannot. Could. No, no, cannot es cuando es en presente y negativo. Porque mira que en inglés, muy bueno eso que acabas de decir. Gracias. All right, excellent. Eso es lo que me encanta. Quiero que miren lo que acaba de decir mi compañerito. Cuando está negativo, yo puedo decir en inglés, can't, si es americano, si es británico digo can't, pero tengo otra forma de decir eso. Con doble N. Con doble N. Y así como lo acaba de pronunciar mi compañerito, what is your name? Juan Manuel. Juan Manuel, excellent. Very good. Because that is a perfect pronunciation. Believe me, man. Believe me. Créeme. Eso es una muy buena pronunciación. Believe me, it's a good pronunciation. It's cannot. Entonces, la gente que no le gusta ese can't o can't porque tiene confusiones, entonces dicen cannot. Y ahí ya no hay problemas con la pronunciación. Entonces yo te digo, I cannot swim. Yo no puedo nadar. O I cannot eat vegetables. Yo no puedo comer verduras. All right. So, in English you say cannot. Excellent. Pero cuando yo digo cannot, estamos hablando del presente, de este presente. Vámonos al pasado atrás. Vámonos más atrás. Más. Ahora ya no puedo decir can't. Porque estoy en el pasado. Ahora digo, could. I'm gonna make you a question. Te voy a hacer una pregunta. Could you attend classes yesterday? Yes, teacher. Teacher, yes, I what? Teacher, yes, I. Yes, I can. I can, no, porque te estoy preguntando con pasado. Eso como lo hizo mi otro compañero. I could.
si yo te pregunto con el can, I could. Excelente. Yes, I could. Si yo te pregunto con el can, tú contestas con el can. Pero si yo te pregunto con el could, ¿con qué vas a contestar? Con el could. So, next one. Could you attend classes yesterday? Yes. Teacher, I could. Yes, I could. Yes, I could. ¿Qué te pregunté? Que si yo tomé clases ayer. That's right. Could you attend classes yesterday? Teacher, yes, I could. Very good. Can you attend classes today? Can you attend classes today? Yes, teacher. I can classes today. I can attend classes today. That's right. Perfect. Very, very good, man. I love it. Me encanta escuchar esto. Ustedes son un grupo bastante interesante. All right, so I'm going to move it on, guys. Voy a continuar. Quiero que prestes cuidadosa atención. All right, so let's do it like this if I can find the file again. Dejemos que estoy peleando con la copia, que estamos peleando. All right, next part is past. Si te das cuenta, lo que acaba de hacer el profe Alirio es hablar del pasado. Y bueno, y si el profe Alirio está hablando del pasado, entonces, ¿qué diría esa oración? Vamos a mirarla de nuevo. Vamos a mirarla si él me lo permite, porque estoy pero peleando con él hoy. Deme la manito, deme una manito. Aquí estoy. Ahora sí, ya lo convencí. All right, when we talk about the past, I'm going to say number one pronunciation and you're going to be my translators. Para esta parte que viene de la actividad, yo leo la oración, tú escuchas cómo se pronuncia y luego tú me la traduces. Go ahead. Number one. When I was young, I run very fast. Translator. Hi, teacher. Go ahead. No, cuando yo era joven, yo corría muy rápido. Yo corría. Yo iba muy rápido. No, estamos hablando del verbo poder. Yo podía correr muy rápido. Excelente. Very good. Cuando yo era joven, yo podía correr muy rápido. But right now, I'm very old and it's impossible for me. Pero como ya estoy viejito, ya es imposible para mí. Entonces, no lo olvides. Excelente. I'm going to read the second one. Wow, amazing. Voy a leer la segunda y vamos a mirar quién me la dice. Esta está larga. Wow, this is a very long one. So maybe it's going to be a little bit tricky, but don't worry. You are a whiz kid. You are very smart. You are clever. All right, so number two. Before Maria came to Britain, she couldn't understand much English. Now, she can understand everything. All right, lo voy a colocar más pequeño para que lo puedas leer y te la voy a repetir. All right, before Maria came to Britain, she couldn't understand much English. Now, she can understand everything. Who is the daredevil? Go ahead. I teacher. Go. Tell me. Antes, María... antes de que María... Fue a... como a Bretaña, ¿cómo se dice? Claro, así se dice Bretaña. Entonces, vamos ahí en partes. Antes de que María viniese o viniera a Bretaña, excelente, go. Ella no podía entender mucho inglés. Ahora, okay. Ella puede entender muchas cosas. En inglés, ¿qué traduce everything? Todo, everything. Si una persona te dice, how much money do you want? Así, mostrándole los dólares. How much money do you want? And you say, what? Everything. What? Everything. All the money for me. And you say, wow. All the money for you? You are very greedy. Véalo, usted sí que es, wow, ambicioso, ¿no? Codicioso. Toda la plata para usted. That
I catch. Okay, that's right. Excellent, guys. I'm going to move it on. Next one, and go ahead. Voy a continuar con mis traductores. Y para la siguiente, quiero que prestes atención a ver quién va a ser mi traductor. Arranco entonces con la siguiente. Next one is, I was tired last night, but no, profe. I couldn't sleep. ¿La puedo volver a repetir, por favor? Of course, okay? In English, teacher, can you please repeat again? Can you repeat again? Yes, I can repeat again. I can repeat again. Listen to me. I was tired last night, but I couldn't sleep. Yo estaba cansado la noche pasada, pero no pude dormir. That is perfection. Eso es a lo que yo llamo perfección en la traducción. Very good. Excellent. Very good. Okay, next one, guys. Wow, muchachos, los veo muy despiertos. Next one, I'm gonna go on, okay? I had a party last week, but Paul and Rachel couldn't come. Hi, teacher. Tell me, buddy. Go ahead. Yo tuve una fiesta la semana pasada, pero Paul y Rachel no pudieron venir. That is perfect, man. Cuando usted vaya a pedir cosas, ya sabe que las pide con el can you open the door, please? Can you wait a moment? Toda esta parte la vas a leer cuando te la mande ahora, pero ya la hemos practicado aquí en la clase. Listo, esta copia te la voy a enviar y no olvides, hoy te voy a subir tu primera tarea en el Google Classroom para que la tengas lista a la semana que viene. Hoy la subo más tarde y tienes mañana y todo el resto de semana para que hagas las 3 horas de las que habíamos hablado ayer. Vamos a dejarte un tallercito para que lo hagas. ¿Cuál es el taller? El de esta copia. No más fácil, sencillo, corto. All right? So, please pay careful attention with that. Okay, guys? My gosh, you know what happened with the good things? Do you know what is the problem with the good things? They last shortly. The problem with the good things is they last shortly. El problema con las cosas increíbles, chéveres, amenas, divertidas, agradables, súper geniales de este mundo, tienen un solo problema, muchachos. Y es que siempre son cortas. Hey, I can't believe that we have been just right here for 1.5 hours. A time just goes flying, man. Okay, that means that we are spending an incredible time together. Es increíble, muchachos. Ya pasó 1.5 hours. Yo no lo puedo creer. Acabé de empezar. My gosh, there is a problem. Si ven lo que dicen los científicos, que este año va a ir más rápido que todos los años anteriores porque se está acelerando el movimiento de la Tierra. Eso escuché en el noticiero. I don't know if you like scientific details, but I love them. All right, guys, so listen. I'm gonna see you next week, next Friday. Do your homework. Study hard. Be committed. And do your best. Because obviously we are gonna learn English. Por eso vamos a seguir como vamos, haciendo lo mejor, haciendo las tareas, animándome y comprometiéndome, porque obviamente vamos a aprender buen inglés. Tell me something and be honest. Dime algo y sé honesto. How did you like the class? ¿Qué te pareció la clase el día de hoy? ¿Te gustó? Yes, teacher. The class. Yes. I love it, man. Because for me, this group is terrific. And I'm going to tell you something. I'm not lying at all, guys. When I tell you this, it's because it's honesty. I have the impression that we are going to be such an incredible team together. I don't know, but I have that impression with all of you. Hay algo que me hace sentir o que me da una gran impresión y es que siento que vamos a hacer un tremendo grupazo. Ustedes son muy pendientes, participan, escuchan, meten la cuchara y siento que el grupo es está hirviendo. Me encanta mucho. Guys, I like you all. I love you all. I'm gonna see you next week. Study, be smart, intelligent, and you already, what you gotta do? What you're gonna do? You're gonna learn English. Así que te veo la próxima clase. Te digo adiós y ya sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer? Pues, aprender inglés. All right, guys.
Take care. It's been an incredible weekend. And I'm going to say bye-bye, guys. Take care. Bye-bye, guys. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye-bye, teacher. Bye-bye, teacher. Take care.